Luego de que el pasado 23 de septiembre se diera cuenta del fallecimiento de dos estudiantes de la institución educativa Francisco Bolognesi del distrito de Vilquechico, en una playa recién inaugurada, denominada Jardín del Altiplano, ubicada en la parcelía de Yoquesani de la provincia de Emú. Sus familiares se trasladaron hasta Juliaca para exigir justicia. Yo estoy pidiendo justicia para mi sobrino, yo soy su tía. Esa playa no presta garantías, no hay seguridad. Y hasta el momento el alcalde se hace el desentendido, ni siquiera ha venido a darnos el pésame, nada. Y sigue está funcionando. Ellos saben muy bien que esa playa no parece playa, es arcilloso, resbaloso a la vez. ¿Cómo va a ser playa eso? Ellos saben muy bien y además deberían de poner siquiera una bandera roja, es peligro, sin nada. Y al día siguiente, claro, ¿no? Cuando ya estaba desaparecido mi sobrino, incluso nosotros teníamos que solicitar así personal, ¿no? A los de la Marina para que ellos puedan ya siquiera acudir para rescatar a mi sobrino. Mira, tanto futuro tenía mi sobrino, es jovencito, recién tiene 14 años, no es justo. Y ahora nosotros pedimos también que se cierre esa playa porque no presta ninguna garantía. Además, los de la comunidad saben que en esa parte hay un río que tiene sirena. Es un lodazal, ¿no? Es un claro, lodazal. Claro. Hugo Chuquimamani Payehuanca, padre de uno de los estudiantes fallecidos, expresó que se trasladaron hasta este distrito porque no son escuchados por las autoridades de la provincia de Mo. También exigen el cierre definitivo de la playa donde murieron sus hijos debido a que no presta la seguridad para las personas que visitan este espacio. Sí. ¿Continuaban recibiendo visitas? Continúa y seguía normal. ¿También eran escolares? Escolares también. Actualmente la comunidad también tenemos que regente esta playa. ¿Qué es lo que les ha dicho también? ¿Van a colaborar con las investigaciones, con esclarecer por lo menos este hecho? Sí, porque yo esa tarde estuve ahí y me dijeron esa noche de que nosotros sí te vamos a apoyar, porque ellos sí nos apoyaron esa tarde también. Ellos en bote así entraron, los jóvenes así quisieron sacar con mayo, todo así, pero no han podido. Claro, eso nada. Claro, hay responsabilidad entonces de la municipalidad, de los docentes. Claro, ¿no? Obviamente, ¿no? Claro, sí. Usted pide entonces el cierre definitivo de claro, esa playa, ¿no? Claro, el cierre, ¿no? Porque no había colaboración, digamos, en esclarecer el hecho. No había nada. ¿Quién le da la respuesta en la municipalidad? ¿Un funcionario o el mismo alcalde? Un simple funcionario. Un funcionario, el alcalde no se ha pronunciado. Sí, no, el alcalde no se ha pronunciado nada. No dio la cara para nada. Recordó que su hijo se encontraba jugando en el lugar conjuntamente con sus dos compañeros y que en un descuido de manera repentina habría caído a un lugar que al parecer había una poz donde el tercer niño fue rescatado por sus propios compañeros. Bueno, yo creo que por el momento estamos todavía aún confundidos. No hallamos ninguna forma de cómo ha pasado, solo por innovaciones, todo eso así, como dije hace rato. Han ido de paseo y como todos niños siempre están en la etapa, estaban ahí chaposeándose, jugando. No estaban bañándose nada, estaban jugando porque sobre la orilla. Sobre la orilla, pero vuelvo a decir, no presta garantías porque no había señalización. Claro. Es como caerse de una mesa abajo así. Claro, esta playa ha sido recientemente inaugurada por la municipalidad. Recientemente inaugurado, por lo que no. Y yo digo, ¿cómo ha sido inaugurado que si no presta esas garantías? ¿Qué dice la municipalidad? ¿Ustedes se han acercado con el alcalde, con algún funcionario? Sí, ¿qué les han dicho? Sí, nos hemos acercado cuando ya después de eso siquiera bajo un escrito pidiendo siquiera algún tipo de apoyo. Claro, ¿y qué cuál es la respuesta? Entonces nos dijo, ya sí, a ver, vamos a llevarlo. Y ahora después de eso, unos dos días, se lleva el caso y han dado improcedentes, lo han archivado.